Este sábado iniciaron los exámenes de admisión para bachillerato en la Universidad de Guadalajara, donde más de 73 mil aspirantes tienen la esperanza de quedar aceptados en los 174 planteles de la preparatoria que tiene la máxima casa de estudios distribuidos en el estado. Según indicó la Dirección de Control Escolar del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, poco más del 80% de los aspirantes tendrán un espacio en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Las evaluaciones fueron divididas en dos fines de semana. El sábado 8 se citó a 30.000 estudiantes que aspirarán un lugar en las preparatorias de la universidad, mientras que otro grupo de 38.000 aspirantes a bachillerato será citado el próximo 15 de junio para realizar el examen de evaluación al sistema media superior en las 29 sedes que dispuso la Casa de Estudios para realizar la evaluación. El examen dura entre 2 y 3 horas, por lo que se recomienda llegar descansado y desayunado para evitar contratiempos en la realización de la prueba de aptitudes para ingresar a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. El dictamen de admisión se publicará el próximo 22 de julio. Señal informativa, Henry Saldaña.